esa marimba y el piano de la selva.55 Feria de Santiago de Cali, Sabor en Tarima continúa en su cubrimiento especial de este magno evento. No podía faltar el Día del Pacífico, 19 ediciones lleva este hermoso evento, la música del Pacífico y la presencia en Santiago de Cali que cada vez es más consolidada. Y nos encontramos con Alex Castro, que es uno de los responsables del grupo que acabamos de ver. Y bueno, cuéntenos un poquito la trayectoria del grupo y esta participación en la Feria de Cali. Oh, son más de 9 años de trayectoria artística, gracias a Dios, gracias al pues a Lilian Rosero, a la Fundación Raíces Negras, que ha tenido para bien siempre invitarnos y siempre tratar de nosotros estar a la altura de este magno evento. Sabemos que el Día del Pacífico hoy en Cali está institucionalizado y necesitamos que esto se siga mostrando, que se siga viendo el folclore a través de las diferentes ciudades, que no sea más estigmatizado. Y aquí está diciendo, son cultura presente. 19 ediciones del Día del Pacífico y comienza a consolidarse como una importante música, todo lo que tiene que ver con el Pacífico en Santiago de Cali. Sí, de veras que sí, Cali ha sido un gran apoyo para la música del Pacífico. Hoy no podemos tapar el sol con un dedo. Es un trabajo mancomunado de todos los entes gubernamentales, de todas las comunidades negras, las comunidades afro, las indígenas, que sabemos que han aportado de una u otra forma su grano de arena para que esto salga adelante. No solamente nos quedamos en el Petronio, sino en la Feria de Cali también se vive el Pacífico con toda su cultura, desde la gastronomía, desde la música, desde las personalidades que nos visitan. Así que invitemos a la gente de saborentarima.com, con toda la gente que nos ven en extranjero, en Nueva York, en New Jersey, a que cuando vengan a la Feria de Cali, vengan al Día del Pacífico. Oh, pues cordialmente invitado a todo el mundo que venga aquí a la Feria de Cali, específicamente al Día del Pacífico, para que se den cuenta de esas historias contadas y cantadas, de esas ancestralidades, de esas cantoras que hoy están en nuestros ríos, en nuestras cuencas y están un poco olvidadas, pero que hoy la Feria de Cali, a través del Día del Pacífico, las está reviviendo. Los invitamos pues a través de la Fundación Folclórica Son Cultura, la Fundación Raíces Negras con Lilian Rosero, que vengan al Día del Pacífico, que de verdad que es encontrarse con su cultura, encontrarse con su identidad
encontrarse con sus ancestros. El Día del Pacífico y la tradición afro también se encuentra aquí en saborentarima.com.
Continuamos en esta Feria de Cali, hoy el Día del Pacífico, y cómo hablar del Pacífico y no sacar esa riqueza tan linda, tan interesante y sobre todo tan llena de sabor, la gastronomía. Nos encontramos con Analía, que nos está explicando un poco todo en la riqueza y todos los platos que tiene el Pacífico. Ana, bienvenida, esto es Sabor en Tarima.com, y cuéntenos un poquito de toda esa tradición de la comida del Pacífico. Bueno, pues qué te digo, la tradición de la comida del Pacífico es muy excelente, porque tenemos platos típicos del Pacífico que gustan mucho a la ciudadanía, no solo del Pacífico, sino del Valle, de toda parte. Es una comida que la come todo el mundo, no solo la gente del Pacífico. Tenemos el encocado de camarón, tenemos el encocado de piangua, de tollo, de jaiba, de almeja, tenemos una cazuela de marisco y un mix de marisco, que es muy delicioso. Tenemos el pescado frito, tenemos muchas cosas, muchas delicias del Pacífico, que hoy en este Día del Pacífico la están disfrutando personas que vienen del extranjero, nuestros invitados y gente de aquí también del Valle. Siempre se ha dicho que la comida del Pacífico guarda un secreto ahí, sobre todo a la hora de decir que es afrodisíaco. ¿Qué tan cierto es eso, Ana? Cuénteme usted qué tanto ha tenido que ver con esa comida. Digo, pues yo qué te digo, en cuanto a afrodisíaca, no sé si será afrodisíaca. La gente la come que porque es afrodisíaca, pero lo único que sé es que es deliciosa.